Hola, en esta clase vamos a ver funciones y vamos a determinar su dominio y recorrido. Veamos la función, esta es una recta, f de x es igual a 12x menos 3. Ahí tenemos, el f de x es lo mismo que la y, por si acaso, para que sepan, es lo mismo eso. Y ahí lo puse, f de x igual a y igual a 12x menos 3, esa es la función. Entonces vamos a ver ahora la tabla, ¿no es cierto?, con los valores. La x es la variable independiente, no deben olvidar eso. En la x uno le da valores, el que está haciendo el gráfico le da valores, cualquier valor. Yo generalmente le doy estos valores, 1, 2, 3, 0 y negativo. El 0 siempre deben darlo y también valores negativos para ver cómo se comporta la continuidad, en este caso de la recta. Siempre tienen que colocar valores positivos, el 0 y valores negativos. Y ahí va, se van a dar cuenta bien ustedes qué valores puede tomar el x, y ese viene siendo el dominio. Todos los valores que pueda tomar el x sin restricción. Entonces aquí tenemos x y tenemos la y. El x es igual a 1. Ese lo damos nosotros, ya dije, estos valores lo dan ustedes. Ustedes dan cualquier valor. Yo generalmente les doy estos valores, ¿cierto? Porque los valores que ustedes le den, la gráfica va a ser la misma. Va a ser la misma, independiente de los valores que den acá, grandes o chicos. Yo siempre doy esta manera para que se entienda mejor cómo vamos a graficar esta función. Entonces, el x igual a 1 y reemplazo aquí en la función el x. 2 por 1, 2. Menos 3, ¿no es cierto? Eso me da menos 1. Después digo, 2 por 2, 4. Menos 3, 1. Después digo, 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. Positivo. Después digo 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, menos 3, menos 3. Luego el valor negativo, 2 por menos 1 me da menos 2, menos 3, aquí tengo una suma de negativos por si acaso, 2 por menos 1 es menos 2 y menos 3, sumo los números y conservo el signo porque los dos son negativos, entonces me da menos 5. Luego coloco menos 2, 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 3 es menos 7, o 7 negativos si quieren. Siempre cuando hay valores negativos, ¿no es cierto?, se suman los números y se conserva el signo cuando hay valores negativos, por si acaso. Cuando hay valores positivos y negativos, bueno, ahí se resta. En este caso, como los dos tienen el mismo signo, entonces son negativos, se suman y se conserva el signo, se suman los números, los valores. Tenemos lista la tabla. Vamos a ver el gráfico ahora. Vamos a ver el gráfico. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahora, la idea del gráfico siempre tiene que ir así, 1, 2, 3, o si no, 2, 4, 6, como quieran ustedes, dependiendo de el espacio que tengan para graficar. Pero siempre esto debe ser bien ordenado, no pueden colocar valores así al lote, por decir aquí un 100, después aquí un 105, no señores. Esto tiene que ir bien ordenado. O va de 1 en 1, así 1, 2, 3, o 2, 4, 6, 8, y lo mismo aquí en el eje de la Y. El valor tiene que ser el mismo y la misma distancia tienen que tener los valores. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí usé menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Pero aquí en la mayor está el menos 1, aquí está el menos 3, aquí está el menos 5, aquí está el menos 7, que eso quede claro, ¿de acuerdo? Y lo mismo acá, la misma distancia, menos 1 y 0, y 0 y 1 positivo, tiene que tener eso, la misma distancia. Así se grafica esto para que la curva o la recta, ¿no es cierto?, o la función lineal salga bien dibujada, bien graficada. Ya. Entonces, si ustedes se fijan bien, el x es igual a 1 y y vale menos 1 aquí. X1, y menos 1. No puse aquí menos 1, pero aquí va el menos 1. Menos 1. ¿De acuerdo? Después, la x vale 2 y la y vale 1 positivo. La x vale 2 y la y vale 1 positivo. La x vale 3 y y también vale 3. Por lo tanto, la x vale 3 y la y vale 3. Luego, el x vale 0 y la y vale menos 3.
el x vale 0 y la y vale menos 3. 0 en el eje de la y, menos 3. Y ese menos 3 va acá. Acá va el menos 3 por si acaso. Aquí va el menos 3. Entonces, seguimos. El x vale menos 1, el x vale menos 1, aquí, menos 1, y la y vale menos 5, ahí está. El x vale menos 2, menos 2, y la y vale menos 7. Aquí, por si acaso, aquí va el menos 3, por si acaso, aquí en este puntito va el menos 3, lo cual tiene que salir. Entonces nosotros graficamos, ¿no es cierto? Ahí está, aquí está el azul, el menos 3, y, ¿no es cierto?, nos tiene que dar lo que nosotros queremos graficar. Todo lo que está en azul hay que graficarlo, o sea, todo lo que está en azul se grafica. Entonces, como ya tenemos listos los puntos en azul, tiramos la y es lo que lo tiene que dar. Tiene que dar una recta, porque esta f de x es igual a 2x menos 3, es una recta, es una función lineal. Entonces, veamos ahora qué pasa con el dominio. Si ustedes fijan bien aquí en el gráfico, el valor que yo les dé, ya sea positivo o negativo en los x, voy a obtener yo un valor positivo o negativo en las y. Por lo tanto, el dominio aquí, el valor que yo le dé a x aquí, voy a obtener yo un resultado en donde la función va a ser continua. Continua significa que no se va a cortar en ninguna parte, que no va a seguir su camino. Esta es una línea continua, que continúa el dato que le coloquemos nosotros, va a ser una línea continua. Entonces, el dominio, ¿cierto?, f de x, todos los reales, son todos los reales. Recuerden que en los reales ingresan el cero, los valores negativos, los positivos, los el número decimal, 1,2, 1,7, o puede ser un racional, un medio, tres cuartos, tres quintos, entra todo, esos son los reales, ¿de acuerdo? Y el recorrido también, pues el recorrido, todos los reales, ustedes se fijan, el valor que ustedes le dan aquí, van a obtener un valor de y positivo o un valor de y negativo. El valor que ustedes le ingresen a la función, van a obtener un valor de y. El recorrido tiene que ir con la variable y, por si acaso. El recorrido tiene que ver con la variable y. Y como aquí vemos en la tabla que tenemos positivos y valores negativos, nos va a dar valores positivos y valores negativos. Entonces, el recorrido también son todos los reales. Eso significa dominio y recorrido. Además, yo coloqué aquí una observación, una nota, en donde aquí está un poco ya mejor con palabras explicado. El dominio es cuando la variable x toma todos los valores sin restricción. Eso significa que la función no pierde su continuidad. Continuidad significa que la función no se corta, continúa, a eso se refiere. Y para el recorrido, bueno, el recorrido también le llaman imagen, codominio o rango, para que ustedes sepan. Se debe despejar la variable de x y darle valores a y. En este caso, la y, ¿no es cierto?, nos está indicando que va a tomar valores positivos y negativos, por lo tanto, todos los reales. Así es como se determina, ¿no es cierto?, un dominio y un recorrido de una función. Esta es una función simple. Ya vamos a ver otro tipo de funciones para que vean cómo se determinan el dominio y recorrido. Espero que esto les ayude a los alumnos que están viendo esta materia, y cualquier consulta la pueden hacer. Bien, nos vemos entonces en otra puerta.